Glorificado sea el nombre del Señor. Saludamos a los amigos, a los hermanos en este día, o en esta tarde, o en esta noche. Hoy quiero compartir con ustedes cómo es que tenemos que predicar. El verdadero evangelio, cuando se predica, o causa arrepentimiento o causa disgusto. Si usted predica un evangelio que a la gente no le da ni fu ni fa, significa que está predicando el evangelio de los hombres, no es el evangelio de Cristo Jesús. El evangelio del Señor nos tiene que llevar al arrepentimiento. Por eso que en este día yo le quiero decir que no prediques lo que a los demás les gusta leer o escuchar. Porque hay líderes, pastores, hombres, entre comillas, hombres de Dios, que predican es para ensalzar el ego de los demás. Les hablan solamente de amor, les hablan solamente de prosperidad. Y con esos mensajes lo está llevando solamente es al infierno. Predica lo que Jesucristo te mandó a predicar, el mensaje de arrepentimiento. Y acordémonos lo que dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Acordémonos lo que dice la Biblia, que ahora en Cristo somos nueva criatura. Así que si usted quiere entrar al reino de los cielos, debe vivir en santidad. Dios le bendiga y Dios le guarde.